Antes de avanzar, si no han visto otro video de la serie, pausen aquí, vean este otro video primero y los espero nuevamente por acá en unos minutos. Hoy nos toca luna nueva, así que este video va a ser muy cortito. Cortito como patada de chancho, como decimos por acá. Y como hoy es luna nueva, la fase iluminada es del 0%. Se estarán preguntando si la luna no está iluminada, ¿qué es lo que vamos a ver? En la luna siempre hay algo para ver. Primero y principal, al estar en fase nueva, la luna va a estar muy cerca del sol, por lo que les pido máxima precaución si van a intentar la observación. Nunca está de más recordar, no hay que mirar al sol sin protección, es muy peligroso. Si bien todos sabemos que la luna brilla porque refleja la luz del sol y su parte oscura es donde la luz del sol no le llega, en realidad hay una luz que sí le llega, y esa es la que se refleja desde la Tierra. O sea, nosotros también la iluminamos, se llama luz cenicienta. Por supuesto, ni punto de comparación en cuanto a la cantidad de luz, pero ese poquito que le llega alcanza para que en las condiciones adecuadas se puedan apreciar algunas características de la luna. Los mejores momentos para observar esta luz es cuando la luna está en su fase nueva o apenas creciente o menguante, para que haya poca luz brillante, poca luz del sol y que se note esta tenue iluminación. Para recorrer la luna con esta luz lo podemos hacer a simple vista, pero es más espectacular con binoculares o telescopios. Si les interesa la fotografía, se puede obtener mucha información. Recuerden que tienen que aumentar el tiempo de exposición, ya que la luz será muy tenue. Lo que más se nota en esta fase son los distintos mares, los que iremos recorriendo un poco más a fondo con el correr de los días y las fases. También van a poder apreciar algunos de los cráteres más sobresalientes, como Aristarchus, Copernicus y Tycho. Al ser el primer día, según qué tan lejos encuentren a la luna de su fase realmente nueva, pueden comenzar a ver sobre uno de los lados las primeras luces iniciando su fase creciente. Muy bien, lo prometido, este video fue bien cortito. Mañana la luz solar comenzará a incidir en algunos cráteres y formaciones bien sobre el borde, comenzando el camino a la fase cuarto creciente. Esto recién comienza, los espero mañana.